A tan solo 40 minutos al norte del Distrito Federal, en el kilómetro 69 de la autopista México-Querétaro, se encuentra localizado Tepeji del Río, Hidalgo. Tepeji del Río fue fundado por frailes franciscanos el 8 de octubre de 1558 mediante la unión de dos pueblos prehispánicos, los náhuatl de Tepexic y los otomíes de Otlaspan. Acerca del significado etimológico de la palabra Tepexic, existen varias versiones, siendo las más difundidas lugar entre peñascos y en el lugar del cerro en forma de ombligo, ambas relacionadas con la ubicación del pueblo prehispánico de ese nombre. Tepeji del Río colinda al norte con Tula de Allende, al sur y al oeste con el Estado de México y al este con Atotonilco de Tula. El principal río que cruza el municipio es el río Tula, llamado en este punto río Tepeji. La autopista México-Querétaro le otorga una comunicación privilegiada hacia la capital y los estados del norte. Debido a su ubicación geográfica, Tepeji fue paso obligado en la ruta que comunicaba durante la época de la colonia a la capital con la parte norte del país. De este modo que los insurgentes, comandados por Hidalgo y Morelos, pasaron por la entonces pequeña población. También es necesario mencionar la fábrica La Josefina, una de las primeras empresas textiles de Hidalgo, la cual fue fundada alrededor de 1850 por el inglés Archibaldo Hope. La Josefina es una de las principales responsables del progreso económico y social de Tepeji y se mantiene hasta el día de hoy como fuente de trabajo para los tepejanos. Otro punto importante a conocer de la ciudad es la ex hacienda de Caltengo, en la cual se levanta un monumento en honor a Melchor Ocampo, quien fuese fusilado en dicha hacienda. El monumento es obra del arquitecto Vicente Mendiola Quesada y fue inaugurado por Lázaro Cárdenas en 1958. Otra particularidad de Tepeji es la presa Requena, la cual se ha convertido en un club residencial privado que cuenta con todos los servicios, restaurantes, canchas de tenis, albercas y hasta un pequeño zoológico. En el lugar se dan frecuentemente las competencias formales de regatas y varias veces al año hay espectáculo de paracaidismo. El más importante monumento colonial que tiene la población es la iglesia y el exconvento franciscano, ubicado en el centro de la ciudad. Fue iniciada su construcción en el siglo XVI por Fray Diego de Grado Cornejo, quien de esta manera logró apaciguar a los pueblos náhuatl y otomí que se encontraban en guerra. Una particularidad de esta construcción son las almenas que rodean el atrio, las cuales semejan gigantescas cabezas y llevan unas orejeras de claras reminiscencias prehispánicas. Su amplio atrio y verdes jardines la convierten en un punto importante para que los habitantes de Tepeji disfruten pasar las tardes en compañía de sus familiares. El exconvento es además parte del centro histórico de la ciudad, el cual lo completan el jardín municipal, las dos construcciones de cantera que lo rodean, que datan del siglo XIX, y el palacio municipal, construido en su primera etapa en la época colonial.
La cabecera municipal cuenta asimismo con otro templo católico, ubicado en el punto más alto de Tepeji, el llamado Nuevo Tepeyac, y que los vecinos conocen como la Ermita. Fue edificado a lo largo de 20 años con aportaciones de los obreros de la fábrica La Josefina y fue bendecido el 12 de mayo de 1962. Pero sin lugar a dudas, el evento más tradicional de Tepeji del Río es la Procesión del Silencio, la cual se realiza desde 1950 la noche del Viernes Santo y consiste en la representación de escenas de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Estos cuadros son representados por los mismos vecinos y van instalándose sobre plataformas de camiones que desfilan a lo largo de la calle principal. La tradicional procesión se lleva a cabo de noche, para lo cual todos los comercios y hogares de la avenida principal apagan sus luces y adornan sus techos y fachadas con velas. La procesión está compuesta por alrededor de 20 cuadros bíblicos y es de los eventos más esperados durante todo el año por los habitantes de Tepeji. Thank you.
Todas estas opciones que ofrece Tepeji del Río lo convierten en uno de los municipios turísticos más importantes del estado de Hidalgo.